De cuartetos 6, 30 y 2, 15. Gol de Javi, 6:34:00, menos de un minuto y medio en la cancha. Seis, quince. Gol de Javi, 6:17:44, 2 minutos. De Uruguay, señor. Tocando la pelota, se viene Brian Oyarzo, señores. Ya estamos volviendo la marca. El pelotazo largo, señores, para tocar la pelota para Urra. Urra para meter Brian Oyarzo. Allí está la pelota para tocarla. Hay reclamo del público. Tiene grandes jugadores. Vemos que entró Rodrigo Cárcamo. Seguramente le va a dar mucha velocidad. La tiene Brian Oyarzo. Se va Brian. Perdió la pelota ahora. Tocando balón, señores. Muchos goles desde el primer tiempo nomás. Corta Machado. Se va y es gol de Machado entre las piernas de Agustín López. Pero seguro que es un poco diferente. La pelota marca bien el equipo uruguayo. Los equipos uruguayos de por sí marca muy bien, lleva la pelota, gol. Selección sudamericana, vamos a abrir mensajes allí en el celular, seguramente para ir también compartiendo con todos en esta jornada. Preparada, sale Mendoza para el hielo, la tiene por ahora jugando Cementista de Mendoza. Otra vez para el refuerzo de Ushuaia. Juega para Albertín, el portero. Salida de Mendoza. Uruguay que quiere buscar. Uruguay. Señores, aquí para jugar la pelota. Gritos de motivación a sus compañeros. Veremos si puede aprovechar esta ocasión, este tiro libre, y achicar la diferencia. Señores, Hernández ahora. Puede venir el primer descuento de Autolavado el Tiburón, señores. Matías Cárcamo para pegarle la pelota. Veremos si hay jugada preparada. Mira la distancia. Cae en Matías Carrizo. Señores, estaremos mirando por ahora la pelota para mirar, para cruzar. Veremos nosotros el balón ahora para Matías. La pelota pide otra vez el balón, cuidado la contra, bien Hernández. Urra para marcar, allí está Desni Cachi, dice saludos desde Sao Paulo, Brasil, buena transmisión. Un abrazo, hermanos de San Pablo. Allí está el gimnasio de boxeo de Juan Antonio Díaz en Brasil, en San Pablo. Ataca Javi. Que juega 33, los olimareños, me dijeron recién, ¿eh? Decirle los olimareños y estamos de acuerdo. 33, señores. La pelota sea para quien, para que juegue Machado. Machado para que la tenga Marcio Gentil para Machado. Federico Salas. Hola, Fede. Un amigo español que hicimos cuando estuvimos en Europa hace 2 años. También en su casa. La pelota para Clemente. Marcio, gol. Yeah.
nos metemos a mirar el partido en el silencio, que la imagen le dice todo desde este campeonato sudamericano. Para que termine este juego, el primer tiempo, señores, gana Cementista de la provincia de Mendoza, Argentina. Matías Gallego ingresó para acá. Señores, tocando la pelota ahora para que juegue Martín. Se va Matías Carrizo, ahí está. Señores, ha vuelto. Señores, por ahora la pelota ahora. López para quedarse con la pelota. Para dar indicaciones, señores. La pelota para que juegue, para que toque Jave. Está ganando por 2-0. Allí va Fabricio Santos. La pelota para el pibe. Y se viene ahora arriba para tocar. Seguramente. Señores, está ganando Jave, se pone con posibilidades en el campeonato. Señores, allí jugando Matías Carrizo, que le pegue de primera. Señores, allí veremos nosotros en el juego la pelota. Hay mucha presión ahora de autolavado el tiburón en la salida. Hay mucha presión, señores. Seguramente para las notas correspondientes. Vamos a ir definiendo a los jugadores uruguayos que serán los protagonistas de las notas. Me parece Hernández, ¿no? La gran figura, el número 10, autor de goles. A mí, para mi gusto, me pareció un muy buen partido de Fabricio Santos también. ¿Cuál está creando con cualquiera de los ocho que ingresan? 4 y 4. Así es, el resultado es positivo, pero algunos jugadores no están conformes de igual manera, Gustavo, y quieren jugar. Matías Cárcamo para ahogar el grito. Tiene problemas ahora, tiburón en la marca, presiona. Y el reclamo uruguayo, mirá la hinchada uruguaya, ¿no? Unos 8 o 10 uruguayos, después nos vamos a enfocar en imagen y vamos a estar con ellos también. Dame algunos mensajitos que van llegando. Cómo no, Gustavo. Rodrigo Cruno dice, arriba Pollito, Nacho Díaz, Aldave, el niño maravilla. Benjamín Pinto, vamos a ver. Señores, escribe Uruguay, veremos quién escribe de Mendoza. Mucha gente de Jave alentando a través de YouTube, Gustavo. Señores, estamos en directo nosotros en el canal de la Confederación Sudamericana. Un reclamo fuera mano, penal. Hay penal. Cuatro cambios produce el técnico, señores, de Cabe. Sigue complicada con su rodilla. Con hielo, me parece, Facundo Contreras. Con hielo en la rodilla izquierda. Señores, la pelota ahora para el equipo uruguayo, para Cabe. Está Hernández, señores, Fabián. 35 años, 77 kilos. Así paradito con las manos en la cintura. Una oportunidad muy clara tiene el equipo de Jave. Le va a pegar a Hernández a la pelota. Hay jugada preparada. Que tiene un tiro libre ahora. Le va a pegar el número 10, Fabián Hernández. Ahí va Fabián con 35 años. A salir a presionar arriba, tienen que remontar un resultado de 3 goles, la verdad que no es fácil contra un equipo. Thank you.
y usted la vive por Plaza Canal 4 y Visión 33. Fabricio Santos, que tiene el útil, está casi en la mitad de la cancha, la tocó para Matías Abella. Matías Abella, que es marcado por Navarro, la pelota regresa a Fabricio. Fabricio, que remata la... ¡Gol! Ataque hostigado por Martín Santos, 2-16 para terminar y está 4-3 el partido. Alianza es campeón con este resultado. Viene para Jorge Machado, que está siendo arquero y jugador. Viene otra vez para Jorge. Jorge con el útil la toca para Sebastián Carrasco. Sebastián Carrasco, que le pega el gol para Fabricio Santos. Sosa, que viene hostigado, Matías Abella, que la pierde, la toca hacia adelante, viene para Sebastián Carrasco, la toca para Martín, la viene para Fabián Hernández, para Navarro, Navarro tocó al medio, Martín Aldave, que recuperó para el conjunto naranja, se viene sobre el lateral, la toca al medio para Mierda, tocan al medio, la tiene Fabricio Santos, gol, 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 Fabián Hernández, gol, gol, gol. Marcelo Correa. ¡Ay, magia! Magia, magia, magia pura. Magia pura para Marcelo Correa. ¿Cómo le pegaste, señor? Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Siento y no pienso parar.